Tenemos de nuevo el gusto de poder conversar con nuestra colega Celia Mendoza de nuestra cadena aliada La Voz de América. Celia está en Nueva York y vía Skype enlazamos con ella para repasar información importante. Hola Celia, bienvenida. Muchísimas gracias. Celia, el Consejo de Seguridad de la ONU analiza este miércoles la situación en Venezuela en una reunión informal solicitada por Estados Unidos, que es uno de los 5 miembros permanentes del Consejo, que pidió la inclusión del tema en una reunión que ya estaba fijada para analizar otros asuntos. El anuncio lo hizo después de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, extendió por decreto el estado de excepción y emergencia económica de su país. Estamos al tanto de que la reunión se fijó a puerta cerrada, pero te pregunto si tienes información al respecto. Así es, sabemos que uno de los miembros de Asuntos Políticos de Naciones Unidas, el señor Jenkins, estará dentro de esta reunión que está justo llevándose a cabo en este momento en la Organización de las Naciones Unidas. Los 15 miembros permanentes y no permanentes están reunidos desde alrededor de las 12:45 del día. Nikki Haley estará hablando con los medios de comunicación después de esta reunión, pero ya por medio de un comunicado aseguró que ellos condenaban las acciones del gobierno de Nicolás Maduro contra los manifestantes, en especial a aquellos actos que han terminado con violencia, con arrestos y también con la muerte de personas. Sin embargo, el gobierno de Venezuela ha asegurado que ellos son un gobierno independiente donde se protege la democracia y la seguridad de los países. Celia, en otro tema, hoy voy a ser de abogado del diablo y no se refiere a ninguna alusión personal, pero hemos escuchado críticas al presidente Trump por guardar silencio ante la versión, y hago énfasis en que hasta ahora no pasa de ser solo una versión, corrígeme si me equivoco, de la solicitud que habría hecho a Comey respecto a parar una investigación del ex asesor de seguridad del mandatario. Escuché a un analista decir que no ha publicado ningún tuit, pero es por hacer eso que se le critica a menudo, por usar esa plataforma para referirse a hechos o situaciones. ¿Qué piensas? Bueno, realmente es algo que se debe estar manejando de una manera muy cuidadosa desde la Casa Blanca. Sabemos que los directores de comunicaciones han tratado de mantener las comunicaciones en este último escándalo de una manera muy privada, en especial debido a que naciones alrededor del mundo están pendientes de lo que pueda suceder, en especial estamos viendo a Rusia, las reacciones por parte del Congreso y por diferentes organizaciones. Así que esto es algo que ellos están manejando de una manera muy cuidadosa. Creo que en este momento Trump afronta lo que dice el refrán de crear fama y echarse a dormir. Lo que quiero decir es que podría no ser una sorpresa que hubiera hecho ese tipo de solicitud, pero el asunto es que pocos dudan de la veracidad de ese rumor debido a los antecedentes del presidente. Así es, y definitivamente eso es algo que naciones alrededor del mundo han estado cuestionando, la veracidad de esta información. Trump, desde luego, no tiene el mejor récord en términos de decir la verdad, y lo han manifestado no solamente los medios de comunicación, pero también los grupos que están siguiendo paso a paso su administración, que en los últimos 3-4 meses ha sido una de las más controversiales en la historia del país. Parece que la posible existencia de un memo que habría enviado al exdirector del FBI, que reitero, no hemos visto aún, superó la importancia de la reunión de Trump con el presidente sirio. Así es, definitivamente el presidente de Turquía que estaba con ellos no fue tan importante como estos memorandos que fueron dados allí. Correcto, Celia. Además vi esta mañana a un desfile de legisladores demócrata solicitando una investigación independiente. ¿Qué podríamos esperar? Porque hasta ahora hay un rumor, o sea, ¿se va a iniciar una investigación sin tener pruebas certeras? Bueno, realmente eso es algo político y se puede empezar un proceso. No significa definitivamente que se le vaya a crear un proceso de imputación, pero sí se podría empezar un proceso de análisis de qué podría ser una causa legal o política para poder llegar a un proceso de impugnación de su presidente. Celia, también leí críticas respecto al hecho de que el presidente Trump se reuniera con el canciller ruso y algunas me parecieron muy simplistas, que un presidente no se reúne con un canciller. ¿Qué piensas? Bueno, realmente esa reunión, las críticas que se le están dando es debido al lugar, el momento en el que sucedió, pero también de la manera en que se estaba manejando la situación con Comey, con las relaciones con Rusia, la investigación, y en especial porque no se le permitió a los medios de comunicación estadounidenses estar presentes. Solamente los medios de comunicación extranjeros estuvieron allí, solamente los rusos, y ya vimos cómo se dio esto ante las diferentes reacciones, las fotografías que se filtraron y ahora las supuestas transcripciones de esta conversación que se mantuvo adentro. Sé que estás cubriendo otra información, no sé si estás al tanto de que esta mañana
Trump sí utilizó la oportunidad que tuvo de dar un discurso para quejarse de ser maltratado nuevamente por los medios. Así es, durante la graduación de miembros de la Guardia Costera indicó que él era el presidente que había sido tratado más injusto en la historia de los Estados Unidos y definitivamente es algo que él sigue manifestando públicamente. Celia, volviendo al tema que con el que iniciamos, Venezuela, ¿qué podríamos esperar? ¿Qué has escuchado entre pasillos? Bueno, realmente a mi espalda estamos justo esperando que salga Nikki Haley, la embajadora, y estaremos esperando también que hable el embajador de Venezuela. Este es un tema que es importante, es la primera vez que se maneja, es la primera vez que se habla de este tema en específico. Venezuela definitivamente se ha convertido en una piedra en el zapato para estas organizaciones, pero los embajadores aseguran que es muy difícil que se lleve a una relación, a una reunión amplia, a esto mientras se siga manejando a nivel regional. Y esto es la reunión de cancilleres del 31 de mayo que tendrán la Organización de Estados Americanos. Gracias, Celia. Vamos a estar al tanto y esperamos tener un contacto con vos muy pronto. Gracias a usted. Amigos, gracias. Tenemos más información en esta entrega informativa de C24. Volvemos tras la pausa.